Buenas tardes, vamos a empezar. Voy a explicarles cómo hacer una hamburguesa 100% natural en base de patacón, no pan, y voy a enseñarles el paso para hacer hamburguesa desde casa. En este momento tenemos carne molida a un 90-10, 90% carne, 10% grasa. Ya le apliqué 10 gramos de sal. Vamos a ponerle cebolla, cebolla larga, cebolla cabezona picadita. Tiene dientes de pimentón y vamos a tomar eso. Tomillo y laurel, un poquito. Vamos a incorporar nuestra carne. Vamos a agregarle las cebollitas, que todo le quede bien incorporado. En este momento vamos a adicionarle un huevo a nuestra mezcla. El huevo está lavado y desinfectado. Ponerle un poco de miga de pan. Esto para que la carne nos dé mejor agarre. Igual mezclamos, incorporamos todos nuestros ingredientes. En este momento ya tenemos nuestra mezcla lista para empezar a armar nuestras hamburguesas. Este es un trabajo para el colegio que se llama León. También es de parte de antropologística, la empresa de alimentos. En este momento voy a explicar cómo se arma nuestra hamburguesa. Aquí tenemos una porción de 120 gramos. Llevamos a la tabla. Espichamos. Moldeamos con nuestras manos. Y tenemos una rica y deliciosa hamburguesa hecha en casa, totalmente natural, sin nada de adiciones. Y de aquí pasamos a la parrilla. A nuestra parrilla caliente. En este momento ya tenemos nuestra hamburguesa lista. Es una hamburguesa que no reduce mucho porque es totalmente natural. Como pueden ver, queda doradita. Queda de muy buen aspecto. Ahorita ya la montamos para que vean cómo queda montada. Entonces voy a pasar nuestros vegetales a la parrilla. Es como una ensalada. Ya la miramos terminada. Es una ensalada de vegetales salteados con zucchini, cebolla roja, tomate y la lechuga, que va como base, esa sí va fresca. Es una deliciosa hamburguesa. Totalmente natural, hecha en patacón. Así queda nuestra hamburguesa ensamblada en patacón.